Señores, muy buenos días, tengan todos, bienvenidos sean a este es su programa con el consumidor. Hoy es lunes 23 de octubre. Gracias por su sintonía, gracias por cada día estar con nosotros en este programa con el consumidor, en donde tratamos siempre de llevar temas muy interesantes. Hoy tenemos, como acostumbramos a hacer cada dos meses, tema libre con el doctor Wilfredo Mañón. Así es que si usted, que siempre te ha tenido curiosidades o tiene curiosidades con respecto a, a temas de salud eh, y que le quiera hacer la pregunta doctor wilfredo mañón hoy es el día porque hoy estaremos eh, la hora completa con él compartiendo y respondiendo todas tus inquietudes así es que a través de las redes sociales en instagram en twitter en facebook en youtube también en nuestro número de whatsapp también llamando aquí al estudio, usted va a tener la posibilidad de eh, ponerse en contacto con nosotros, hacer sus preguntas y el doctor Mañón estará respondiéndosela eh, a cada a uno de ustedes. Así es que aprovechemos esta oportunidad. Muchas veces que tenemos al doctor Mañón en el programa tra tratando un tema en específico, recibimos muchas llamadas de personas que tienen curiosidades sobre otro tema diferente al que tratamos ese día hoy es la gran oportunidad para que usted haga la pregunta la pregunta que usted quiere sobre el tema que usted quiere sin la necesidad de tener un patrón o una un tema en específico. Hoy estaremos con el tema libre, así que aproveche esta oportunidad que tenemos para ustedes en el día de hoy con el doctor Wilfredo Mañón, nuestro médico naturista, que tiene más de 15 años compartiendo con nosotros todos los lunes y que es una de las sesiones más esperadas del programa por sus grandes conocimientos y sus grandes ayudas a, grandes ayudas a nuestros televidentes. Así es que eh, preparen los teléfonos y preparen todas sus redes sociales. Señores, eh, dos comentarios rápidos para aprovechar al doctor Mañón. El primero es. La, eh, la huelga anunciada de nuevo miércoles y jueves por el, el Colegio Médico Dominicano, Asociación Médica Dominicana. La realidad es que eh, esto obviamente lo que trae consigo es preocupación, lo que trae consigo es pesar, lo que trae consigo es eh, muchas complicaciones de salud, muchas situaciones que solamente afectan, solamente afectan a los más necesitados. Solamente a ellos, a los pobres. O sea que no sé, no entiendo el por qué la, la, el Colegio Médico Dominicano ha decidido tomar estas, estas acciones que al final de cuentas no perjudican en nada a los que ellos entienden que perjudican o que deberían perjudicar, que es al Estado. Y bueno, los funcionarios tienen seguro. Pueden irse fuera del país, o pueden, tienen su seguro médico, o pueden pagar clínicas. La clase alta, la, la clase media tiene su seguros. ¿A quién quieren ustedes que están afectando? Al que menos deberían afectar. Al que menos deberían afectar, al que es una víctima del sistema, a los pobres, que son los que van, en su gran mayoría, a los hospitales del país. Y el hecho de que usted paralice esto, no está afectando, vuelvo a repetir, cuántas, cuántas huelgas han hecho y qué han podido lograr. No han logrado nada. Solamente nada, nada de las reivindicaciones que ustedes están pidiendo. Lo que se ha logrado es un daño a mucha gente que se ha reportado que tenía citas para esos días que hay huelga, que ahora se que moverse, la, la mueven hasta para el año que viene, señores. Estamos hablando de febrero, marzo, citas médicas, porque así es el sistema. No crea que usted vaya a un hospital hoy mañana y haga una cita para mañana. Esa cita es programada, muchas veces con, para meses posteriores. Imagínense usted que usted tiene una cita. Eh, para, para visitar a un especialista sobre un tema de salud de su niño o suyo, y usted la, 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 la programó ¿no? hace dos meses y le pusieron la fecha para este día, para el miércoles y para el jueves. Ya ese día usted lo perdió y hay que hacer otra cita. Y con el, con el riesgo de que las citas la pongan para dos meses después. Estamos hablando de salud, señores, no estamos hablando de, 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 de otra cosa, no estamos hablando de transporte, no estamos, es de salud. Y yo no entiendo el por qué este eh, eh, el presidente del Colegio Médico Dominicano eh, ha mantenido esta posición por tanto tiempo, no solamente en este periodo, sino en todas las gestiones que él ha estado. Hemos hablado de eso aquí en el programa. Pero la realidad es que no ha tenido ningún resultado, no, creo ningun, no, hay, no ha habido reivindicaciones en la clase médica, no ha habido mejora en la clase médica, al contrario, todos mantiene igual. ¿Y qué ha logrado usted? Nada. Ni va a lograr nada. Porque le digo algo. Ningún gobierno debería ceder ante esas presiones. No debería ceder. ¿Por qué no debe ceder? Y no es porque sea insensible, y no se me refiero a este, a ninguno. No es que sea insensible, es que si usted cede ante cada vez que le hagan una protesta, la gente va a entender que ese es el mecanismo para que el gobierno haga caso. Y va a empezar a hacer protesta en todo el país para conseguir lo que quiere. Entonces, los gobiernos no pueden ceder ante las, las, eh, las protestas. Deben ser receptivos los gobiernos, deben, deben ir al diálogo, tienen que dialogar, tienen que buscar puntos medios, pero no pueden ceder ante las protestas. Muestran, de, muestran debilidad y si ven debilidad, todos los otros gremios van a hacer lo mismo. Es algo lógico. Si yo fuese presidente de la República, hiciera lo mismo. Hiciera lo mismo. No voy a ceder ante chantaje, porque esos son chantajes. El problema está que ese chantaje. Al que está afectando directamente, al que está afectando directamente, es al más necesitado. Y por el orgullo de uno y del otro, porque siéndense a hablar, vamos a sentarnos al diálogo, vamos al diálogo, qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero, vamos con punto medio. No, no, no. Entonces, el gobierno dice, radical, no, no, ni, no voy a hablar. Entonces, los otros, ah, pero vamos a hacer huelga. Mientras tanto, el de abajo es el que, el que se afecta. Entonces, al gobierno, que vaya el diálogo, que llame a un diálogo que llame un diálogo al, al Colegio Médico Dominicano, al colegio, que vaya el diálogo y que pongan de acuerdo, pero no busquen como herramientas de presión las huelgas, las protestas, paralizaciones de los hospitales, que ponen en riesgo la salud de a quien no tiene nada que ver con eso, de quien no tienen la culpa de esa situación, porque no la tienen, no la tienen. Un sistema que cuando los doctores van... No, no ahora que cuando los doctores van, es un, un sistema tétrico. Imagínense si no van los doctores. Imagínense si no van los doctores. Un sistema tétrico cuando los doctores van. Tétrico por las necesidades que tienen de espacio, de profesionalidad de profesionalidad de, lo, de muchos médicos, de, de, de equipos, de todo. Es un problema, es un sistema tétrico. Con ellos ahí. Imagínense sin ellos ahí. Entonces ojalá que eh, re, recapaciten, busquen un mecanismo de cómo eh, eh, llevar esto a un a, a un punto medio, a que satisfagan cada uno su, sus, sus, sus apetencias, sus necesidades y que puedan entonces ya buscar un, una solución a esto. Que al final de cuentas los únicos, vuelvo y repito, lo, lo digo por tercera vez o por cuarta, los únicos que son perjudicados son los más necesitados, los pobres que hoy día, que el miércoles y el jueves, que está llamado a, a este paro, que ya van tres semanas consecutivas con esto, con esta charlatanería, el jueves y viernes, 48 horas de paros, son los que tienen preocupación porque ese día tienen su cita con el médico para llevar a su niño, que tiene una complicación de salud y que cuando fue hace dos meses, le dieron esa fecha para que fuera. Y que saben que cuando vayan ese día nadie lo va a atender. Y lo peor de todo es que cuando reabran las, las labores o reinicien las labores, entonces ya va a tener que la mamá o el papá va a tener que hacer una cita de nuevo para, para que se la pongan cuando le dé la gana o cuando puedan. ¿Por qué no cuando le dé la gana? Vamos a ponerlo de la mejor forma. Cuando puedan, por el tema de espacio y de tiempo. Entonces, dos meses más de un niño que está con una preocupación de un padre. Señores, los que somos padres sabemos lo mucho que nos preocupa la salud de nuestros hijos. Sabemos que un niño llorando por dolor o una preocupación de un padre que no sabe lo que tiene su hijo y lo está llamando a un especialista o tiene que esperar dos meses con ese niño sufriendo dos meses esperar que, para ver un médico y le dicen que ese día no lo van a ver es difícil y saber que esa no es que lo van a ver porque si lo fueran a ver bueno miércoles jueves bueno yo lo voy a ver el viernes bueno dos días más no importa es que no son dos días más y que ya ya tiene esperando dos meses. Y eso es lo que, lo que es penoso, eso es lo que duele, eso es lo que afecta y eso es lo que yo estoy en contra totalmente y estaré en contra siempre. Los gremios tienen todo el derecho de hacer protestas, todos los, todos los gremios, pero hay un gremio, hay uno, hay un sector que tiene que pensar bien las cosas antes de hacerlas y es el sector salud. Lo dije el otro día, no es lo mismo paralizar el tránsito, no es lo mismo que los profesores no vayan a la escuela. Por un día, paralicen las clases un día. Se pierde clases, el del transporte, lo, los, la gente se, tiene problemas para llegar a su trabajo, pero ni, en nada de eso afecta a su salud. Pero cuando usted falta la salud, cuando un médico no atiende a un paciente, estamos hablando de una que se está jugando la vida o la muerte. La vida o la muerte. Eso no es un tema. De, y las enfermeras están incluidas en el paro también. O sea, estamos hablando de una situación muy complicada que con la salud no se juega. Con la salud no se juega. Así es que nuestro llamado para el día de hoy es eh, gobierno, vamos a conversar, gremio médico, vamos a conversar, siéntense en la mesa del diálogo, busquen un punto medio, la, eh, están, están abogando por un aumento salarial que se le prometió y que ahora mismo hay cinco mil doctores que no se lo han dado. Vamos a sentarnos, siéntense y pregunten qué está pasando, pero no pongan en juego la salud de la población, que no tiene nada que ver con que el aumento no le hayan cumplido o supuestamente no la hayan cumplido, no tiene nada que ver con eso. Vamos a la pausa señores, yo voy a dejar el, el segundo comentario, lo voy a dejar para, la semana, para el miércoles, porque es un comentario también muy interesante que tengo para ustedes, pero lo voy a dejar para el miércoles, para aprovechar entonces el día de hoy que el doctor Mañón está con nosotros y usted puede hacer todas las preguntas eh, que, que usted requiera sobre los temas de salud. Regresamos ahora, no se vayan.